Jayla Berta. Backdooring hardware devices by injecting malicious payloads of microcontrollers. Is targeting microcontrollers worth the effort? This talk explains how microcontrollers can be backdoored to manipulate the hardware, internal data, and make a retransmission to a peripheral that we can monitor externally. Likewise, other manipulation of hardware, big eye weak, we show. Hola, bueno, gracias por venir. Después del almuerzo es un buen momento para hablar de assembly y hardware, ¿no? <laughs> Altas y estas se bueno, van a ver. Bueno, veo que hay un montón de gente nueva en la Eco. Esto está bueno, como que todos los años se renueva el público como un 50%. Así que voy a arrancar presentándome lo más rápido posible. Me llamo Sheila. Me gusta la seguridad informática ofensiva, así que trabajo de romper cosas. También lo conocen como research, ¿pero es eso? Y programo en lenguajes que ya no se usan, como Assembler para microcontroladores y microprocesadores, sí, y por ahí lo más moderno que manejo es Go, que espero que no pase de moda porque si no estoy al horno. Y di algunas charlas por ahí en Black Hat, Defcon, acá en la ECO también en algunos años anteriores, y algunas otras conferencias de, de por ahí. Pero bueno, vamos a lo importante. Desde hace bastante tiempo se vienen viendo noticias sobre backdoors en distintos dispositivos de hardware. Yo creo que todos los que estamos acá somos conscientes de que este tipo de backdoors a nivel de hardware existen y que podrían estar en nuestro teléfono, en la compu, en los routers o en otra escala en los BMCs, en los de Smart TV o en cualquier cosa, ¿no? Porque en definitiva, backdoors everywhere. <laughs> bueno, a lo largo de los años eh, se publicaron un montón de research sobre diferentes maneras de backdoorear dispositivos de hardware aprovechándose justamente de esos componentes, ¿no? Pero la mayoría de esos research se enfocaron en dispositivos basados en microprocesadores, como Intel, AMD o ARM, en lugar de microcontroladores. Veamos cuáles son las principales diferencias entre estos dos. Por un lado tenemos los microprocesadores, que son enteramente una CPU. O sea que todos los componentes que una CPU necesita para funcionar, están físicamente separados, como las memorias o los buses de entrada y salida, y demás. Son generalmente más grandes que los microcontroladores, físicamente hablando, y tienen una capacidad mucho mayor, ¿no? justamente debido a que están todos los componentes separados y que son más grandes y demás. Eh, la mayoría de los microprocesadores organizan la memoria usando hardware modificado, o el hardware modificado, que es una arquitectura, y son de 32 o 64 bits, por lo menos los más implementados. En el otro lado tenemos los microcontroladores, que tienen adentro una pequeña CPU y todos los componentes necesarios para que funcione. O sea, dentro de un microcontrolador tenemos la CPU, la memoria RAM, la memoria ROM, los inputs eh, y las entradas y salidas, los buses entradas y salidas y también otros periféricos que vamos a ir viendo después. El hecho de que los microcontroladores meten todo junto en un lugar tan chiquito hace que sean como más lentos, ¿no? que tengan una capacidad de procesamiento generalmente un poco menor a la de los microprocesadores. Y por otro lado, en la mayoría de los microcontroladores se implementa, organiza la memoria usando hardware. Parece un dato totalmente irrelevante esto, pero en realidad, como los microcontroladores usan hardware, la, los, la memoria donde está el programa y la memoria donde están los datos están 100% separados. Y eso hace que tengamos que repensar algunos ataques que vamos a dar más adelante. La mayoría son de 16 bits y tienen un stack muy chiquito. Por ejemplo, el PIC 18F tiene un stack que puede almacenar 31 direcciones de memoria. Si se overflowdea, por ejemplo, con 32 direcciones de memoria, el PIC se resetea y empieza de nuevo. Raro, ¿no? La reacción, pero bueno. Eh, después de entender más o menos o ver rápidamente las principales diferencias, una pregunta que podría surgir es, ¿por qué alguien usaría un microcontrolador? En lugar de usar un microprocesador como Intel Core, que es mucho más potente. Bueno, generalmente los microprocesadores se implementan en dispositivos multitasking que necesitan ejecutar un entero sistema operativo. Así sea un sistema operativo chiquito como un VCBox, pero bueno, eh, se usan más que nada en esos casos. Mientras que los microcontroladores se usan más para tareas específicas. Generalmente eh, hacen lo mismo, manejan las mismas entradas y salidas como automatizando una rutina. Es como comparar una Raspberry Pi que tiene un microprocesador ARM con un Arduino que tiene un microcontrolador Atmega o Atmel. Los dos dispositivos son útiles, pero si se implementan correctamente deberían ser usados para propósitos diferentes. Yo creo que uno de los motivos por el cual no hubo muchas investigaciones sobre cómo atacar microcontroladores puede que tenga que ver con que hace relativamente poco tiempo, más o menos, eran como muy limitados. Entonces, quizás como que no resultaban interesantes. Pero evolucionaron un montón. Por ejemplo, hace muchos años teníamos los PIC-12F, que tenían un pinout red simple con periféricos súper básicos, ¿no? de entrada y salida y nada más. Después vinieron los PIC-16F, quizás un poquito más familiares. Algunos de nosotros aprendimos a programar microcontroladores usando estos, que son un poquitito más complejos y tienen más periféricos, incluyen ya el soporte de comunicaciones user y módulos SP y algunas cosas más. Y después aparecieron los PIC18F, que ya son como los High Performance Microcontrollers, que están buenos, yo actualmente trabajo con estos cuando hago un proyecto, y tienen muchísimos más periféricos y soportan muchísimos protocolos de comunicación, como USB, CAN y otros, y también, por supuesto, que tienen todos los periféricos comunes, como los timers, los conversores de analógico digital, los módulos SP y demás. Y finalmente tenemos los microcontroladores de 32 bits, que son lo más parecido que podemos encontrar a un microprocesador. Incluso estos adentro tienen una CPU Cortex-M, que sería un ARM. Pero no dejan de ser un microcontrolador. Bueno, después de todo eso, ¿vale la pena targetear o pegarle a un microcontrolador? Bueno, yo creo que hoy lo podemos encontrar en un montón. De hecho, los he visto en un montón de dispositivos diferentes. Por ejemplo, los sistemas de seguridad usualmente los tienen, los módulos de EQ para autos, algunos son controlados también por microcontroladores, los semáforos, los ascensores, los sensores, algunos módulos de sistemas industriales, los electrodomésticos, la mayoría de los electrodomésticos están controlados por microcontroladores. E incluso he visto algunos ejemplos de robots o partes de robots también. Esa foto es de un módulo de EQ de un auto que controla la inyección de combustible y está totalmente controlada por un PIC-18F. Así que sí, hay digamos, este, dispositivos interesantes para targetear. Bueno, todos los microcontroladores tienen que ser programados. De lo contrario, no van a hacer nada. Como dije, hay una pequeña CPU adentro de ellos que es capaz de ejecutar todas las instrucciones de Assembler de un programa que esté cargado en la memoria del microcontrolador. Estos son los pasos para programar uno. Podemos desarrollar el, el firmware o el programa en Assembler o en C. Después de compilarlo y ensamblarlo, vamos a tener el archivo hex que sería básicamente el firmware listo para ser grabado en la memoria del, del microcontrolador. Eh, ah, me olvidé decir algo. Ahí. Cuando lo tenemos ya compilado, digamos, vamos a tener que usar algo que se conoce como el programador de hardware y el programador de software para poder grabarlo en el micro. Y generalmente estos dos son proveídos por el fabricante del microcontrolador. Ahora los vamos a ver. Como Pasa en el mundo de los microprocesadores los este, fabricantes de microcontroladores tienen su propio set de instrucciones de assembler para la CPU de sus dispositivos. Este es un ejemplo de cómo prender un LED en un microcontrolador de microchip, en un PIC. A mí me gusta programarlos en assembler y he hecho firmas de más de 2.500 líneas en assembler, pero la gente que está viendo el mate lo puede programar en C, no hay problema. <laughs> si, si van a usar, este, si usamos dispositivos de microchip podemos usar el MPLAB ID. Para programar y compilar el firmware. Y una vez que lo compilamos, obtenemos el archivo hex, que es justamente el firmware listo para ser grabado. Como dije antes, necesitamos el programador de software y de hardware. Estas son las herramientas oficiales de Microchip. Vamos a usar el MPLAB ID o IP, que se conecte con el PIDKit 3, que es el programador de hardware, y con estas dos herramientas en conjunto, podemos cargar el firmware en el microcontrolador. Lo interesante de esto es que, Así como podemos usar estas herramientas para, leer, perdón, para escribir la memoria del, del programa, también lo podemos usar para leer. O sea, podemos usarlo para escribir un firmware en el microcontrolador o para hacer un dump del firmware. Entonces, eso es el tema es como más interesante para nosotros. Así que vamos a ver cómo lo podemos hacer, cómo podemos leer la memoria del programa, que es donde está el firmware. Antes que nada, así es como se organiza la memoria en los microcontroladores PIC. Tenemos la memoria de programa, que es donde está el firmware, que es la memoria que vamos, a hacer, que vamos a leer. Y después tenemos dos memorias más. La memoria RAM, que es donde están los SFR, Special Function Registers, los registros de funciones especiales. Y los GPR, General Purpose Register, de re propósito general, registros de propósito general. Y después tenemos la ROM, que es donde el programa puede almacenar datos que no van a ser borrados si el PIC se resetea y empieza de nuevo. Básicamente la memoria de programa y la memoria ROM no son volátiles, mientras que la memoria RAM es la RAM, O sea, es volátil y se borra cada vez que el PIC inicia de nuevo. Acá tenemos un ejemplo de cómo este, del primer paso que tenemos que hacer, que es conectar el para poder leer la memoria, no conectar el microcontrolador al PIC3, que es el hardware que vamos a usar. Hay muchas herramientas para hacer esto. Eh, a mí me gusta usar esta herramienta oficial porque la verdad que con los PIC funciona muy bien. Y si no hacemos la conversión de dólares a pesos, es bastante barata. Algo así como 30 dólares. No lo conviertan, pero sí, es barato. Ahí vemos el ejemplo de conexión. Es muy, muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es coincidir los pines entre el PIC, entre el microcontrolador, y los pines del conector del pic 3 Por ejemplo, el pin de BPP del microcontrolador tiene que conectarse al pin BPP del pic y 3 y lo mismo con los demás pines, el BDD con el BDD, el BCS con el BCS, y así son cinco pines que tenemos que hacer coincidir. Una vez que hicimos eso, conectamos el PIC-3 por el USB a nuestra máquina y abrimos el MPI-LAB-ID, creamos un proyecto nuevo y especificamos cuál es el microcontrolador que estamos atacando ¿no? o que estamos viendo. Generalmente es fácil obtener esta información porque el modelo suele si estar impreso arriba del microcontrolador. Si no es así, vamos a tener que ir infiar o de un poquito los pines, tratar de identificar, a ver si nos damos cuenta de qué modelo es. Después de eso, vamos a indicar cuál es el hardware que estamos usando, en este caso el PQ3. Y finalmente podemos usar esa opción en el MPLab ID para leer la memoria del programa y hacer un dump o un volcado de, ese, de esa memoria en un archivo hex en nuestra máquina. Este programa del MPLab ID tiene un disassembler integrado, así que podemos cargar ese archivo hex en el programa ir a target memory views program memory y ahí nos va a aparecer esta ventanita que es un disassembler en ese disassembler podemos ver todas las líneas assembler del, del firmware eh, en conjunto también con los opcodes y las direcciones de memoria donde está localizada cada una de las instrucciones hagamos una pequeña comparación fácil para empezar eh, ahí tenemos el código fuente ¿Y cómo se ve en el disassembler? Este programa es, es muy simple, ¿no? después de iniciar tiene solamente cinco instrucciones. Allá en el disassembler podemos ver esas cinco instrucciones prácticamente igual. La única diferencia es la palabra access, no sé si la ven allá al, al final, después de alguna de esas instrucciones. Esa palabra access indica de que se está, cuando se ejecuta esa instrucción se accede a una memoria de datos, que puede ser la RAM o puede ser la ROM. En ese caso... Se está accediendo a los registros por D y 3D, que son registros de funciones especiales que están localizados en la RAM, como ya vimos antes, y es por eso que aparece la palabra access en esas instrucciones. Observando ahí los opcodes, podemos mapear las instrucciones en el hex, o sea, en el archivo que acabamos de, de ampliar, ¿no? en el firmware. Tengan en cuenta que van a estar invertidos los whites, y eso tiene que ver con que. Al igual que los microprocesadores, los microcontroladores también usan LitEndian para almacenar los bytes en memoria. Bueno, ahora que ya súper rápidamente, perdón, hablo muy rápido, <laughs> vimos eh, cómo podemos hacer un dump del firmware de nuestro objetivo, del microcontrolador. Veamos qué podemos hacer con eso. Eh, la idea es agarrar ese archivo hexadecimal y eh, modificarlo y recargarlo en el microcontrolador, pero con algo inyectado, con la idea de modificar el comportamiento original o instalar un backdoor o lo que fuera. Eh, cuando int intentamos eh, inyectar un payload, un payload es un código que queremos ejecutar, dentro de un binario o un proceso, necesitamos encontrar un lugar donde ese payload sea ejecutado al menos una vez. En este caso es lo mismo, necesitamos encontrar un lugar dentro del firmware donde podamos inyectar nuestro código que sea ejecutado por lo menos una vez. Así que el siguiente paso es encontrar ese lugar. A lo largo de lo que queda de esta charla voy a explicar tres técnicas de inyección. La primera es sobre inyectar en el entry point, que sería básicamente donde el programa empieza. ¿Dónde está el entry point? Bueno, esa es la estructura estándar de un programa para microcontroladores PIC. Las primeras cuatro secciones se explican a sí mismas y no son importantes para nosotros ahora, así que no le vamos a dar importancia. Enfoquémonos en el vector de reset. Ese vector de reset va a estar siempre presente en todos los microcontroladores de microchip en la dirección de memoria 0000 y es seguido por un goto start, que es un salto a la primera instrucción del programa. O sea, ja, me había olvidado pasar. Básicamente, ¿dónde está el entry point? ¿Sí? En el medio de eso está el vector de interrupciones en la dirección 0008 para alta prioridad o 0018 para baja prioridad, pero de eso nos vamos a ocupar más adelante. Acá tenemos un ejemplo de ese salto que encontramos en el vector de reset hacia el entry point. Este programa que estamos viendo ahí es súper chiquitito, es un ejemplo, y no usa interrupciones, entonces el salto que encontramos en el vector de reset es súper cortito, está saltando dos posiciones de memoria nada más. Pero en programas reales va a ser bastante más largo ese salto, porque generalmente las interrupciones están adelante del entry point, entonces va a ser un salto mucho más largo. Así que, bueno, la cuestión de esto es, recuerden de que el reset vector, el vector de reset va a estar siempre en la dirección 0000, que es la primera línea en el disassembler. Ahí van a encontrar un go-to al entry point. En el primer caso, el entry point está en la dirección 0006. Y en el segundo caso, en la dirección 7F84. Esas son las direcciones de memoria donde deberíamos inyectar nuestro payload si queremos que se ejecute cuando el programa se inicie. ¿Qué payload? ¿Cómo podemos construir un payload para esta clase de dispositivos? Bueno, obviamente vamos a tener que usar el set de instrucciones de Assembly que corresponde a la CPU del microcontrolador que estamos usando. ¿no? Cada vendor, como ya dije, tiene su propio set de instrucciones. Ahí tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo prender dos LEDs en un microcontrolador PIC. Por supuesto, necesitamos obtener los opcodes de esas instrucciones. Una forma en la que los podemos obtener es escribir todas las instrucciones de nuestro payload en un archivo archivo.assembler en, en el MPLAB ID y compilarlo para que nos muestre en el disassembler cuáles son los opcodes de esas instrucciones. ¿no? Es una manera fácil de robarnos los opcodes que necesitamos. Así que, en este caso, esos serían los opcos de nuestras instrucciones de nuestro payload. Pero recuerden, así que van a estar invertidos. Nuestro payload final sería ese que está ahí abajo. Entonces, bueno, tenemos que inyectarlo como último paso. Ya vimos que el entry point en este pequeño programa está en la dirección 0028. Así que tenemos que localizar esa dirección de memoria en el DAM que tenemos. Lo que podemos hacer muy fácilmente es ir primero a la memoria base, 20, y de ahí contar 8 bytes. Y ese es donde estaría el entry point, que sería donde tenemos que inyectar los opcodes de nuestro payload. Hay una cosita a tener en cuenta acá, que es el checksum. El checksum es el último byte de cada línea, y si nosotros modificamos algo, vamos a tener que recalcularlo. Por cada línea que afectamos, lo vamos a tener que recalcular. Pero bueno, primero inyectemos nuestro payload ahí. Lo que va a pasar es que vamos a tener que deslizar hacia la derecha los bytes originales, o sea, los bytes que están en esa posición van a ser desplazados, pero tengan cuidado de no mover, el único byte que no se tiene que mover es el del checksum. Ese lo vamos a recalcular ahora. Esa es la matemática que deberíamos hacer. Por ejemplo, si tenemos esta línea en el hexadecimal, tenemos que sumar todos los bytes de la línea y al resultado le vamos a aplicar un not más 1. Y el último byte de ese resultado va a ser el checksum. Un lío, pero bueno, siempre hay un salvavidas y podemos usar ese sitio online y ya fue. No, fácil. <laughs> ya, ponemos la línea ahí y nos calcula el checksum y listo. Pero bueno, yo quería mostrar la matemática nomás para aburrir. Pero, <laughs> pero bueno, eh, por cada línea que afectemos vamos a tener que recalcular el checksum después de que inyectemos el payload. ¿sí? Si no lo hacemos, cuando queramos grabar este firmware modificado en el microcontrolador, nos va a tirar un error, no nos va a dejar. Bien, entonces ya inyectamos lo que queríamos, lo guardamos así, fijamos el checksum y vamos a usar el MPLab ID o el IP para grabar este nuevo firmware en el, en el target, ¿no? en el microcontrolador. ¿Cuál es el resultado? Bueno, esta era la placa original con el firmware original y esta es la placa con el firmware modificado. O sea, vemos que la primera luz está prendida porque corresponde al firmware original, porque lo original está ahí, no lo cambiamos. Lo que pasa es que inyectamos algo cuando inicia, entonces le dijimos que, eran que tenía que prender dos leds y se prendieron los otros dos leds. ¿no? Este es como, como el ejecutar una calculadora pero en el hardware. <laughs> o sea, funcionó la prueba de concepto. Fue lo primero que hice para ver si la idea por lo menos podía llegar a funcionar. Así que, veamos dar un ejemplo en un caso real, ¿no? Porque como que la POC esa, bueno, es una POC, pero nada más. Eh, los que nos conocen saben que a mí me gusta pegarle a los autos y esta no iba a ser la excepción, así que, Ahí tenemos un tablero que es para observar el comportamiento de una EQ que controla el combustible, la inyección de combustible. Los, LED, los cuatro LEDs azules corresponden a los cuatro inyectores de nafta y los cuatro LED que están arriba son amarillos, corresponden a los inyectores de gas. En el comportamiento normal lo que sucede es que la EQ eh, arranca inyectando combustible, eh, arranca inyectando este, nafta. Y cuando se alcanza una determinada condición, automáticamente switchea a, a gas, se cambia a gas. El firmware de esta EQ tiene el entry point en la dirección 15.2A. En ese lugar, le inyecté un pequeño payload para modificar ahí ese comportamiento y hacer que cuando cambie a gas, en realidad los inyectores de nafta continúen trabajando. Entonces, ¿qué pasa? La EQ inyecta nafta y gas al mismo tiempo. Y eso hace que el auto se ahogue y se detenga como mínimo. ¿no? Así que bueno, vamos a ver un video de eso. Ese es el módulo de EQ que controla el combustible. El auto arranca a nafta. Y yo lo que voy a hacer ahora es acelerarlo para alcanzar la condición en la que automáticamente se cambia gas. Y fíjense que los inyectores de nafta se apagaron. Y el auto continúa trabajando a gas. ¿no? Ahora voy a cargar el firmware modificado, el firmware en el que le inyecté este... Pequeño código y voy a repetir el proceso. Arrancamos de nuevo NAFTA y cuando se hace el switch, ahí está. Los inyectores de NAFTA siguen trabajando y se inyectan los dos combustibles al mismo tiempo. Bueno, es un ejemplo eh, de algo malo, como siempre. ¿no? ¿Qué sé yo. <laughs> eh, pero está bueno para tener una idea de cosas que se pueden hacer. Pasemos a la segunda técnica de inyección. Quizás no queremos que nuestro pelo se ejecute cuando el programa inicia, sino cuando pasa algo específico, cuando ocurre una determinada acción. Y eso muy posiblemente va a estar asociado a lo que se conoce en este mundo como interrupciones. En todos los programas reales o grandes va a haber interrupciones porque todas las tareas que puede llevar a cabo un microcontrolador ejecutan interrupciones para avisar que pasó algo. Por ejemplo, los timers internos, los conversores de analógico a digital, los módulos SP, los este, buses de transmisión y recepción de los distintos protocolos de comunicación y demás periféricos. Este es el flujo de ejecución cuando ocurre una interrupción. No importa qué es lo que estaba haciendo el microcontrolador, cuando una interrupción ocurre, el programa salta al interrupt vector, que sería el vector de interrupciones, que está en la dirección de memoria 0008 para interrupciones de alta prioridad o 0018 para interrupciones de baja prioridad. Una vez que salta ahí, se ejecuta un procedimiento que se conoce como polling para identificar quién disparó la interrupción. Si fue el timer, si fue un módulo CSP o quién. Alguien la disparó, pero en principio no se conoce. ¿sí? Eh, lo que va a pasar ahí es que se testea, ahora lo vamos a ver en detalle, pero se... Se hace un testing para identificar cuál fue el periférico que ejecutó esto. Una vez que se identifica quién fue, se ejecuta la rutina de código que corresponda. Al final hay una instrucción que se llama RedFile, que lo que hace es devolver el contador de programa sería al código principal a donde estaba, o sea, va a volver a la dirección de memoria inmediatamente posterior a la última que se ejecutó antes de que ocurriera la interrupción, para continuar en lo que estaba básicamente. Bien. Eh, hay varios registros especiales que están relacionados con las interrupciones o el manejo de interrupciones. Cuando un programa quiere usar interrupciones o está usando interrupciones, tiene que poner eh, los bits GIE eh, y PIE en uno del registro IntCont. Eso en Assembler se ve como algo así. Se usa la instrucción BCF que se usa para poner en uno un bit de un registro dado. En... En el disassembler lo vamos a ver como algo así. Entonces, está bueno que en el disassembler busquemos estas dos líneas porque nos indican de que el microcontrolador está usando periféricos de hardware, ¿no? algo externo. Por cada periférico que podría llegar a disparar una interrupción, hay dos bits dentro de un registro especial. El interruption enable bit y el interruption flag. Podemos citar como ejemplo el timer 0, que es un periférico muy común. Cuando un programa quiere usar el timer 0, tiene que poner en 1 el registro TMR 0IE, que es el que indica que el timer está habilitado, o sea, que está en uso ese periférico. Cuando el timer dispara una interrupción por algún motivo, pone en 1 el, el bit TMR 0IF, que es el flag de la interrupción. Si no hay una interrupción, el flag va a estar en 0. Cuando la haya, va a estar en 1. Y así funciona. Pero como hay tantos periféricos hoy en día, tenemos algunos registros especiales más para esto. Los pi 1, 2 y 3 este, guardan los eh, bits de, de habilitación. Y PIR 1, PIR 2 y PIR 3 se guardan los flags de interrupción que corresponden. ¿no? Hay muchos periféricos, hay más de 30 periféricos hoy en día. Entonces se necesitan usar algunos registros más. Así es como se ve este, el proceso de polling en como dije, cuando ocurre una interrupción se salta el vector de interrupción que está en esa dirección de memoria y se ejecuta este procedimiento conocido como polling. Se usa la instrucción BTFSC para testear el, el valor de los bits de los interruption flags. En este ejemplo, por, eh, por mencionar algo, tenemos cuatro periféricos que podrían haber disparado una interrupción. Entonces, ¿qué hace el polling? Empieza testeando el valor del flag de uno de esos periféricos. Por ejemplo, el primero que está ahí. Si, Está en 1, el call que está abajo se va a ejecutar, saltando a la rutina de código que se tiene que ejecutar siempre que ese periférico específico dispara una interrupción. Si el flag estuviera en 0, entonces el polling continúa testeando el valor de todos los demás flags hasta encontrar el que está en 1. Siempre va a haber uno que va a estar en 1, porque pasa cuando si llega a esa sección que es el vector de interrupciones es porque alguien disparó una interrupción. En el disassembler lo vamos a ver de esa manera. Es bastante fácil localizarlo porque ya sabemos que va a estar siempre en la dirección 008 o 0018. Así que cuando estamos, solamente tenemos el disassembler es muy fácil encontrar el polling y porque tiene esa estructura que es estándar y siempre se usa de esa manera. Así que inspeccionando este polling podemos saber cuáles son los periféricos específicos que ese microcontrolador está usando. Porque, como dije, hay un montón. Y no necesariamente un microcontrolador va a estar usando todos los periféricos que tiene. Así que inspeccionando eso podemos saber un poquito más de lo que hace. Si hacemos zoom en uno de los flags que se test test testea, podemos ver que está chequeando el valor del bit 5, por ejemplo, ahí, del registro PIR 1. Esto es un trabajo que vamos a tener que hacer de ver qué es ese bit 5 que está ahí. Así que tenemos que ir al datasheet del microcontrolador y fijarnos. Del registro PIR1 a qué corresponde el bit 5. En este caso corresponde al RCIF, RC Interruption Flag, que es un flag que es utilizado por los protocolos de comunicación. Cuando el microcontrolador recibe data de algún protocolo de comunicación, avisa que recibió algo poniéndose flag en 1. En el polling, cuando se detecta esto, se detecta que el flag está en 1, el call que está ahí abajo se va a ejecutar saltando en este caso a la dirección de memoria 0048, que eso va a dirigir a una rutina que va a hacer algo con la data que se recibió. Bueno, entonces, inspeccionando el poli no solamente podemos saber qué periféricos están siendo usados, sino también podemos obtener nuevas direcciones de memoria para inyectar algo. Porque si queremos, por ejemplo, hacer algo con la data que recibe un microcontrolador, deberíamos inyectar nuestro payload en donde está la rutina de la interrupción de la RC, digamos, ¿sí? que en este caso es la dirección 0048. O si quisiéramos hacer algo cuando el timer dispara una interrupción, entonces tendríamos que inyectar en la dirección 4E en este caso, ¿no? Y así, la idea es poder alterar el comportamiento del microcontrolador cuando está usando periféricos específicos. Veamos un ejemplo de cómo podemos bacteriar una comunicación usando esta técnica. Lo primero que tenemos que hacer es localizar dónde se inicia esta rutina, ¿sí? la RC que es la interrupción que nos interesa. Ya vimos inspeccionando el polling que se inicia en la dirección 0048, ¿no? Que es ese call que está ahí. Tenemos que localizar ese, esa dirección en el, en el hexadecimal, en el dump del firmware. Así que vamos a hacer lo que hicimos antes de ¿eh? buscar ahí la dirección de base 40 y contamos 48 y ahí en ese Específico lugar es donde se inicia esta rutina, o sea, donde deberíamos inyectar próximamente nuestro payload o backdoor en este caso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué payload inyectamos para lograr esto? Uh, vamos, a, vamos a hacer un pequeño payload que lo que hace es hacer un relay, o sea, retransmitir la información que se recibió a un TX, o sea, un puerto de transmisión del microcontrolador que podamos monitorear externamente o que salga a través de una interfaz este, inalámbrica o Wi-Fi. Este es el, el pelo este, en este caso. Es muy simple. Lo que, lo, que, lo que hace es todo lo que se recibe, todo lo que el microcontrolador recibe, se guarda en el RC Reg. Lo movemos a W, que es un registro de trabajo temporal. Habilitamos el poder transmitir. Poder usar un puerto de transmisión hacia afuera para poder sacar esta información. O sea, lo que vamos a hacer es cuando el microcontrolador recibe data de algún lado, de algún protocolo de comunicación, no importa cuál, va a ejecutar esta interrupción. En ese momento, vamos, como va a estar nuestro payload inyectado ahí, vamos a capturar esa data y la vamos a retransmitir hacia otro lado. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, habilitamos la posibilidad de, de retransmitir y movemos esa data recibida, que estaba en W, eso lo vemos en la última línea, al TXReg. Todo lo que se escriba en el TX REC va a ser retransmitido ¿sí? por, el, por el TX, por el transmission port, hacia la interfaz de comunicación que esté, que puede ser una interfaz USB o lo que sea que se esté usando. Eh, estas instrucciones podrían variar un poquito dependiendo, eh, el microcontrolador, obviamente. Y por ahí podría variar un poco también dependiendo del módulo de comunicación que se esté usando. A ver, nosotros no estamos atacando el módulo de comunicación, o sea, no importa si es USB, si es Wi-Fi, no importa por dónde sale, eh, pero sí deberíamos tenerlo en cuenta porque por ahí, si es un módulo Wi-Fi, bueno, vamos a tener que tirarle un par de comandos AT, si, no sé, si es un SP8266, le vamos a tener que tirar un par de comandos AT para que se conecte a algún lado, pero bueno, cambia un poquito, la idea, la idea es esa. Eh, por supuesto, tenemos que obtener los opcodes de esas instrucciones, así que vamos a usar lo mismo que habíamos hecho antes. Y... Recuerden que los tenemos que invertir, así que eso que está allá va a ser nuestro pequeño payload final. Eh, último paso, lo tenemos que inyectar en ese lugar específico que ya habíamos visto, que sería en este caso la dirección 0048, que es donde inicia la rutina que se ejecuta cuando el microcontrolador recibe información desde afuera. Ahí vamos a poner el payload de la misma forma que hicimos antes, tenemos que volver a recalcular el checksum, es exactamente igual a lo que hicimos en el primer ejemplo. Así que vamos a ver una pequeña demo de esto. Lo que van a ver es algo muy, muy sencillo. Es un hardware que recibe data desde un smartphone y hace el relay por una interfaz USB. Usé una USB porque era lo que tenía a mano. Pero como dije recién, no atacamos el módulo, sino que es algo que inyectamos en el micro. Así que podríamos hacer algo que vaya por Wi-Fi o por el protocolo que sea. No, no interesa. Ahí va. Eh, obviamente que le cargamos el el firmware bacteriado, ¿sí? modificado. Y ahí, como ya dije que era USB, me puse a escuchar, si recibía algo, o se me puse a escuchar en mi compu esa interfaz. Y le mandamos un dato cualquiera. Y ahí es cuando el microcontrolador recibe esa data y se ejecuta la instrucción y hace el relay de lo que se recibió hacia otro lado. Bueno, es un ejemplo, de nuevo. Eh, Podría ser de otra manera, podría ser a través de otro protocolo, no sé. El punto es que lo que hacemos es eso, es aprovechar el poder localizar dónde inicia la, la interrupción de que, es, de que se recibe un dato y ahí hacemos lo que queremos. Este es un ejemplo de cómo sacar hacia afuera esa información, nada más. Bueno, no importa dónde inyectemos el payload, si es en el entry point o si es en una interrupción o donde sea, cuando lo hacemos en el hexadecimal, hacemos como un desplazamiento de bytes. Y ese desplazamiento afecta a las instrucciones call y goto, que son las que van manejando el flujo de ejecución. Porque ahora esas instrucciones están saltando a direcciones de memoria cuyos bytes originales se desplazaron. Por ejemplo, ahí en el gráfico vemos que después de que se inyectó el payload, el code salta a la dirección 0010 y debería estar saltando a la 0016 en este caso. Eso es algo que lo tenemos que arreglar para evitar que el, el flujo no se corrompa. ¿no? Estos son los opcodes de las instrucciones goto, call y nop. En los microcontroladores, la mayoría de los microcontroladores son 16 bits, así que 8 bits se dedican al opcode de la instrucción y los otros 8 bits van para el operador. Pero en el caso de los goto y los call, eh, se reservan 2 bytes más en caso de que se necesite saltar más de 255 posiciones. Acá tenemos un ejemplo. De un goto y un call, el primero salta a la dirección 0006, es bastante fácil identificarlo, y el call salta a la dirección 0467. Fíjense que está al revés, pero bueno, eso ya ya expliqué por qué por qué ocurre. En el en el disassembler vamos a ver la dirección de memoria, no el offset, así que tenemos que dividir por dos la dirección de memoria y nos va a dar el offset que lo vamos a poder localizar en el hexadecimal. Una vez que lo localizamos podemos arreglarlo. Para arreglarlo tenemos que tener en cuenta dos cosas. ¿Dónde fue eh, la dirección de memoria que inyectamos el payload? ¿Y cuál es la longitud del payload? Vamos a arreglar únicamente aquellos saltos que vayan hacia una dirección de memoria que esté después de la dirección de la que inyectamos el payload. Entonces, básicamente es hacer una cuenta. Si teníamos un call que iba a 0056, ahora le sumamos 10 en Nexa. Y vamos a ir a 0,060. Eh, básicamente es, es nada, recalcularlo y arreglarlo en el hexadecimal. Ahí, por ejemplo, yo arreglé tres, tres saltos en una de, de las inyecciones que dice. Obviamente que es recontra tedioso si el programa es largo. <laughs> Así que estoy trabajando en algo que quizás algún día lo publique, no sé, pero eh, más o menos funciona. que es, una pequeña tool que automatice esto, porque en realidad no son más que cálculos sobre un archivo hexadecimal, o sea que se puede automatizar sin problemas. Lo que hace ahí es recibir de input el firmware original, el payload que queremos inyectar, el offset, y el archivo de salida que va a ser el firmware modificado. Lo único que hace es ubicar ese payload en el offset que le dijimos, este, recalcular todos los saltos, ya conoce cuáles son los opcodes de las instrucciones, o sea que hace el cálculo teniendo en cuenta el, el, la longitud del payload. Y se después al final arregla todos los checks. Pero bueno, nada, estaba muy feo el código, así que todavía no lo subí. Pero algún día lo voy a hacer. Bueno, eh, veamos la última técnica de inyección. Bastante, es bastante simple. Lo que vamos a ver es cómo podemos alterar el stack del microcontrolador para tomar control del flujo de ejecución directamente. Eh, en los microcontroles de microchip, hay cuatro registros especiales que sirven para manipular el stack. El primero es el Stack Pointer, eh, que tiene el contenido del Stack Pointer. Y después tenemos TOSU, TOS h y TOS l, que componen el top del stack, o sea, el valor que está arriba del todo. ¿no? Ahí en el gráfico tenemos un ejemplo súper, súper claro. El Stack Pointer está apuntando a la segunda entrada del stack, que es la, la última, sino que estamos arriba. Y los tres registros estos se usan para componer el valor que tiene esa entrada. En la implementación práctica de estos registros deberíamos primero incrementar el stack pointer y después usar eh, los, estos registros tos para escribir eh, la dirección de memoria a la cual queremos saltar y después ejecutar un return para que vaya definitivamente ahí. Lo cual en el Assembler se vería algo así. Incrementamos con INCF, incrementamos el registro, incrementamos el stack pointer, uno más, y después usamos, movemos los valores hexadecimales a los registros TOS. En este caso, para saltar a la dirección 000 c 72 ¿no? y el return al final para que se ejecute. En el disassembler lo vamos a ver algo así, como algo así. Eh, cuando se ejecuta el return, salta, en ese caso, a la dirección de memoria 0024 y continúa ejecutándose ahí. Bueno, en este ejemplo podemos ver cuáles son los opcodes para poder manipular, digamos, el, el stack con estas, con estas instrucciones. En este punto tenemos dos alternativas respecto de inyectar algo. Una sería inyectar nuestro payload en cualquier parte del firmware y después escribir las, los registros todos con la... Dirección de memoria que corresponda. ¿no? Y la otra opción sería eh, hacer un ROP y escribir los registros TOP, top con las direcciones de memoria de partes de código que queremos ejecutar. O sea, construir nuestro payload con partes de código que ya están escritas en el programa original, ¿sí? con instrucciones que ya están en el programa original. Vemos cómo se puede hacer eso. Eh, ahí tenemos. Un ejemplo de un chain. a la izquierda están las direcciones de memoria, las eh, digamos, los caches, las direcciones de memoria de los caches, que serían básicamente las partes de código que queremos ejecutar, donde están localizadas esas instrucciones o esas partes de código. Y a la derecha, los opcodes necesarios para poder meter todas esas direcciones de memoria en el stack. Todos esos opcodes y el último, incluyendo el último que es el RET, van a componer el chain, que sería lo que vamos a inyectar. Eh, los microcontroladores usan una pila de tipo LIFO también, así que el primer gadget que se va a ejecutar va a ser el que está en la dirección de memoria 0028 en este caso, que es el último que inyectamos en el ropcher. Ahí tenemos un ejemplo de un gadget. Empieza en la dirección de memoria 40 y termina en la 46. Termina con un return o un ret, en este caso termina con un ret lw. Tiene que terminar sí o sí en Return o en RedLW o podría ser un RedFi también, para poder continuar ejecutando los otros gadgets. Um, tenemos que mirar un poquito qué es el gadget, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un call que nos podría romper toda la idea, por lo que hay que revisar qué es. En este caso, ese call iba a una rutina de delay de un segundo, entonces no me afectaba. Así que quedó así y está bien. Vamos a ver una pequeña demo de esto. Hice algo muy visual porque, no sabía cómo mostrar cuándo se ejecutaban los gadgets. <laughs> Así que lo que se me ocurrió hacer fue que los gadgets encendieran distintos LEDs de la placa y entonces por cada gadget del ROP que se ejecuta se prende un LED y entonces es como que quedó visual por lo menos para darse cuenta de qué pasaba. Así que ahí va. Dos, tres, cuatro, hasta ocho, creo que son. Ocho, siete. Por supuesto podrían ser más o menos, ¿no? pero esa es la idea cuando se ejecuta uno de los CAPTCHA, en este caso prende un led y más y podemos hacer una cadena de, de cosas se ejecuta eh, por qué lo hice porque es una buena pregunta alguien me la había hecho no me acuerdo quién de por qué había ejecutado un robchain. porque en realidad no estamos saltando ninguna protección y generalmente eh, se usa para eso no para saltar un deep o algo y en este caso no necesitamos porque no hay protección no hay ninguna protección de nada no hay deep no hay canales, no hay nada entonces no lo hacemos para saltar una protección, sino que lo hacemos porque primero porque se puede <laughs> y segundo porque eh, puede, puede llegar a ahorrar bastante espacio. Los microcontroladores no tienen, no es muy grande la memoria del programa. Y si por ahí queremos ejecutar algo muy muy grosso, eh, podría ser muy largo el pelo y entonces quizás podemos ahorrarlo saltando a distintas partes de, del programa que ya está escrito. O también puede ser que no sea una cuestión de espacio, sino también de, de utilidad. Este, a veces es mejor saltar a rutinas donde ciertas configuraciones ya se ejecutaron antes y entonces nos ahorramos un montón de cosas que tendríamos que escribir nosotros. Sino. Entonces, tiene, tiene sus ventajas el poder hacerlo de esta manera. Bueno, para terminar voy a hablar de, de algunas protecciones. En realidad no voy a decir nada, porque la verdad que no tuve tiempo de, de investigar protecciones. Así que voy a mencionar algo que se puede hacer en los microcontroladores de microchip, ya que le estuve pegando todo de la charla. Pero para ser totalmente honesta, no tuve tiempo de, de indagar demasiado en las protecciones, así que eso se las voy a ver un poco. Pero ahí va. Eh, en los microcontroladores PIC hay algo que son las directivas de configuración. Se conoce, es muy famoso el Code Protection Bit que siempre te dicen habilitalo, habilitarlo, Bueno, es ese. Pero si lo habilitamos, los dumps de memoria siguen funcionando. Si lo hacemos así, como está ahí en pantalla, si usamos esos en particular, que son los que se muestran siempre en todos los ejemplos, el dump sigue funcionando y, si bien no lo podemos modificar porque está protegido, sí podemos hacer todo lo que hicimos recién. ¿sí? Con el dump tenemos el hexadecimal y podemos inyectar usando las técnicas que vimos hace un rato. Lo que tenemos que hacer para evitar eso es usar el code protection del boot. ¿sí? Y el data también es, es bastante útil. Son otras dos bits de configuración. No es nada más raro que tengamos que hacer, pero no se los menciono mucho a estos en particular. Entonces, nada, lo comento porque si ponemos estos bits en on, cuando alguien quiera hacer un dump del firmware de nuestro microcontrolador, no va a funcionar. En realidad lo va a hacer, pero el Archivo va a va a estar lleno de ceros, como se ve ahí en la imagen. O sea que, por lo menos, no van a poder obtener el, ese firmware. Pero de nuevo, no tuve demasiado tiempo de indagar, por lo cual no sé si esta protección se puede saltar, no sé si hay protecciones mejores, no sé si hay bypasses de esas mejores protecciones, no, no sé, porque no tuve tiempo de, de indagar mucho en ese tema. Me enfoqué bastante en qué se podía hacer inyectando cosas y me quedé con eso. Eh, bueno, conclusiones. Eh, nada, los, los microcontroladores se pueden bacteriar también, no son una excepción. Esa era mi idea de la charla, eso es lo que quería mostrar. Eh, hay muchos dispositivos hoy por hoy interesantes que usan microcontroladores. Quizás, como dije antes, no, no, se los había, o no se les había prestado mucha atención porque en principio eran muy limitados, por ahí no se usaban en muchas cosas, se usaban en cosas que a nadie le importaba, pero hoy por hoy se encuentran en un montón de cosas interesantes, así que creo que, que está bueno saber que se puede hacer cosas. Cuando empecé con esta research hace un montón, en octubre del año pasado, busqué, obviamente, si había algún trabajo previo y no encontré. Eh, no, estas técnicas así no las encontré en ningún lado. No sé si, si están, si alguien las hizo antes, pero por lo menos no, no vi nada. Tampoco encontré otro trabajo relacionado a pegarle a microcontroladores específicamente. Así que bueno, fue medio hacerlo así de cero y probando cosas y ver qué salía, y esto fue lo que, lo que encontré. Eh, si bien me enfoqué en microchip, todos los microcontroladores funcionan más o menos igual. Lo único que cambia es el set de instrucciones, más que nada, pero después tienen como los mismos conceptos. Así que. Estas técnicas que vimos antes yo creo que se pueden extender. No hice pruebas en Arduino, no hice pruebas en otros microcontroladores, me enfoqué en los PIC porque son los que vengo usando hace muchos años y ya sabía cómo programarlos y fue como fácil trasladar las técnicas de ataque de los microprocesadores a estos microcontroladores. Pero sé que los demás de otras marcas funcionan también muy parecido y que creo que estos conceptos se podrían extender también a esos otros microcontroladores. Bueno, finalmente le quiero mandar un agradecimiento a Sol que está por ahí y a Nico que no sé si estará, pero bueno, eh, leyeron mi paper, escribí todo un white paper sobre esto y lo leyeron y me dieron feedback y me fue muy útil, así que muchas gracias están por ahí. Y bueno nada, gracias a ustedes también por prestar atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levanta la mano. Hola. Hola. Sí, una consulta. En los, ah, en los, en los otros workshops talleres eh, se trataba más de encontrar y explotar alguna vulnerabilidad de microprocesadores que era toda la otra parte. Eh, y nada, estaba pensando en qué en qué contexto se podría explotar eh, una vulnerabilidad de un microcontrolador. O sea, es necesario sí o sí tener como acceso físico al al lugar donde está, ¿no? O algo así, para, para actualizar el firmware y todo lo demás. O... Sí. Eh, bueno, tendrías por ahí un vector, un vector remoto si, te, si comprometiste el sistema de actualización del firmware, capaz. O si engañaste al usuario para que instale un firmware. O sea, hay que ver si ese dispositivo soporta. Eh, sí, o sea, en eh, los microprocesores o dispositivos basados en microprocesadores es más común que haya ese update de firmware. Cuando el dispositivo está basado en un microcontrolador es un poco menos común, pero si lo hay, por ahí se puede comprometer ese sistema de actualización o hacer que el usuario instale un firmware nuevo y ahí tendrías quizás un vector remoto. Pero sí, generalmente vas a necesitar acceso físico. Eh, yo cuando hice este research me, me enfoqué en, en la cadena de lo que hablaban los chicos ayer. Este, Andrés y Lautaro, que mostraban en qué momento se podría alterar un hardware, eh, mostraban el ejemplo de la verdura, que no es la misma la verdura del campo que es la que te llega a tu casa, porque pasa por un montón de manos. Yo, cuando hice el Richard, me enfoqué en esa parte, en decir las personas que ensamblan el celular que usamos, o las personas que ensamblan los dispositivos que usamos, o todas las que están ¿no? en esa cadena que podrían llegar a alterar el firmware de esos dispositivos de esta manera, o con estas técnicas, o de otra manera. Pero sí, generalmente necesitas este, ese acceso físico alguna otra Uy, oh, del otro lado gracias hola discúlpame eh, pregunta muy básica pero para acceder a hacer estos dumps muchos en general los microcontroladores en la realidad vienen soldados. ¿Los tenés que desoldar o tenés forma de hacer el DAM aún en el circuito? Sí, tenés las dos maneras. ¿Lo podés desoldar? Bueno, depende un poco. Eh, yo he tirado algunas pistas medias, bueno, medias y sí, no sé qué, qué palabra puede escribir eso, pero si vos tenés el modelo, sabes cuáles son los cinco pines a los que tenés que conectarte, que son los mismos por los que se graba. Y si sí, tenés, ¿podés desoldarlo y conectarlo o podés sacar unas pistas por ahí y hacer unos puentes para... Para conectarlo, conectas unos cables y los sacas. O sea, es horrible, pero lo puedes hacer. Y si no, si lo quieres hacer más prolijo, si los extraes completamente y lo usas en una placa de prueba o algo así. Tienes las dos maneras. ¿Alguna otra pregunta? Estamos listos, no hay tiempo. Chau.